Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting. Alejandro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Un placer. En el mundo de la automatización, de la inteligencia artificial, ¿va a haber trabajo para todos? A ver, yo creo que sí va a haber trabajo. El tema es, la pregunta es qué significa para todos, y ese todos tal vez habría que entrar en un doble o un triple clic. Pero por otro lado, lo que hay que pensar es qué significa trabajo. Creo que muchos de nosotros tenemos el modelo mental que trabajo implica actividad física y no necesariamente nos damos cuenta que hay una evolución en el mundo laboral que va del trabajo físico al trabajo mental intelectual al trabajo emocional. Y creo que gran parte de lo que se viene tiene que ver con no solamente el trabajo físico, sino fundamentalmente el trabajo mental, intelectual y emocional. Y cuando hablamos de todos, creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la población económicamente activa y aquella que estaría en condiciones de desarrollar actividades laborales? ¿Y por qué digo esto? En general, los modelos tradicionales nos dicen que la gente trabaja desde los 20 y pico hasta los 60 y pico. Yo creo que esto se va a modificar sustancialmente. Primero porque hay un incremento bien notorio de lo que es la expectativa de vida y la mayoría de nosotros vamos a vivir entre 90, 100, 110 años. Esto es por un lado, pero por otro lado vamos a tener que trabajar también hasta los 80 años por lo menos, porque los sistemas de jubilación y pensión, tal como fueron pensados, van a explotar por el aire en todo el mundo. Están en eso, ¿no? Están en eso. Uh-huh. Ahora, a medida que se siga incrementando la expectativa de vida, mayor déficit van a tener, porque hay más gente que debería recibir y menos gente la que aporta, con lo cual ahí creo una reconversión absoluta de todos los modelos laborales de aporte y de recepción de ingresos. Uh-huh. Y después está esto que vos un poco planteabas, ¿no? Por un lado el trabajo, que no necesariamente va a estar asociado tal vez en el futuro con el ingreso que permite sostener el estándar de vida, y por eso algunos países, algunas regiones del mundo empiezan a hablar de una renta básica universal, ¿no? Sí. Eso como... Primero hay que hacer un pequeño revisionismo histórico. Los griegos hablaban del ocio y el negocio. Uh-huh. Negocio era negar el ocio. La mayoría de la gente que hacía negocios era la gente que no podía gozar del ocio. Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo lo visualizo yo? Yo creo en lo que se llama la ley de la abundancia. Yo creo que hay oportunidades infinitas. Cada revolución, estamos en este momento en la cuarta revolución. La primera revolución fue la industrial, la segunda la del automóvil, la tercera la computación, automatización, y ahora venimos a la revolución de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y todos los nuevos modelos que se van desarrollando. ¿Qué significó? Si uno se pusiera a pensar qué pasó en la revolución industrial, mucha gente decía, las máquinas van a sustituir a las personas. Los luditas, ¿no? Exactamente. Y hay que destruirlos. Hay que destruir, no puede ser. La realidad es que se generaron nuevos modelos donde mucha más gente tuvo trabajo que en las eras anteriores. Cuando pasó el automóvil, la revolución del automóvil, pasó exactamente lo mismo. La gente decía, uy, los automóviles, ¿qué va a pasar con la gente que anda a caballo y el traslado? Bueno, resultó ser que empezaron a aparecer los mecánicos de autos, los que construían autos y un montón de industrias que se iban subsumiendo a esa realidad. Mi lectura es que la cantidad y calidad de trabajos que se vienen en el futuro no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy y van a emerger infinidad de oportunidades. Ahora, para estas oportunidades va a haber que prepararse. Uh-huh. No es un acto mecánico, quiero trabajar y trabajo. Para trabajar en el futuro vamos a tener que tener un nivel de preparación muy diferente al que tenemos hoy y creo en ese sentido que los sistemas educativos van a ser de los primeros que tienen que tener una revolución integral, porque evidentemente el sistema actual donde la gente estudia escuela primaria, estudia escuela secundaria, a los 17 años tiene que elegir una carrera que va a ser la carrera de toda la vida, no existe más. Uh-huh. Entonces, tal vez sean carreras más cortas, pero más veces a lo largo de nuestra vida tengamos que ir reconvirtiéndonos. Paradójicamente, los sistemas educativos son hiperconservadores, ¿no? Nosotros, que somos los usuarios de los sistemas y las personas que hacen los sistemas, hace, no sé, 200 años, 100 años o más. Mi lectura es que el sistema educativo son instituciones del siglo XIX que están conducidas por profesionales y docentes del siglo XX, para alumnos del siglo XXI, donde tenemos dos siglos de distancia entre el alumno y la institución, pero además
Hoy en día el alumno sabe más que el docente, conoce mucho más. Entonces creo que el rol del docente va más a un rol de facilitador del proceso de aprendizaje y la distancia enseñanza-aprendizaje cada vez es menor. Es el famoso concepto del maestro-aprendiz, ¿no? Uh-huh. Permanentemente tenemos que estar aprendiendo y creo que la forma de educar hay que modificarla totalmente. Vamos a un ejemplo bien concreto que me parece está bien fresco y lo tengo bien, bien presente. Acabo de venir de una experiencia genial en la Singularity University. Singularity University es la universidad, digamos, número uno a nivel mundial, que lo que trata de hacer es entender cuáles son los principales problemas que hay en el mundo, cuáles son las principales tecnologías que hay en el mundo y cómo a través de estas tecnologías se pueden resolver los problemas, los grandes problemas que hay en el mundo, tratando de impactar en por lo menos 1.000 millones de personas. Uh-huh. Con lo cual es algo bien importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Singularity University, que está en el Silicon Valley, en el lugar de la gran generación de innovación, no puede ser caraturada como universidad. ¿Por qué? Porque una universidad lo que requiere es currículums y los programas que sean validados y tienen que tener como 2 años de burocracia para validarlos. Uh-huh. Ellos cada 6 meses cambian los programas, con lo cual es la universidad que más gente quiere ingresar y sin embargo no es caraturada como universidad. Para mí esos modelos son los que vienen. Ese es el destino hacia que lo vamos. Modelos mucho más ágiles, más dinámicos, más adaptados a la realidad, con gente que entra, gente que va, gente que aprende, gente que enseña. ¿Y quién es el que enseña, quién es el que aprende? Va rotando permanentemente. ¿Y qué es lo que se enseña? Porque en ese dinamismo... En cuanto a contenidos, para mí... A ver, si yo tuviera que sintetizar una frase que hay que enseñar, que la gente aprenda a aprender. Para mí eso es lo... Porque la realidad es que hace 10 años nadie hubiera hablado de realidad aumentada, uh-huh. hace 10 años nadie hubiera hablado de inteligencia artificial como se habla hoy, nadie hubiera hablado de medicina exponencial, nadie hubiera hablado de fintech, nadie hubiera hablado de bitcoins, uh-huh. nadie hubiera hablado de ninguna de las... Es más, hoy naturalizamos el teléfono celular inteligente y tiene 10 años nada más. Quien estudió hace 11 años jamás hubiera estudiado algo que tiene que ver con un teléfono inteligente. Entonces, lo que tenemos que tener es una capacidad de aprender, de adquirir, de flexibilizarnos, de agilizarnos y de estar con esa permeabilidad para adquirir las nuevas respuestas a los nuevos problemas que nos va planteando el mundo. Las startups, esas empresas nuevas, jóvenes, incipientes, pero muy innovadoras, ¿le están peleando los recursos humanos, los mejores talentos a las grandes corporaciones? Bien, yo creo, a ver, la realidad es, no es que una empresa pelea con el otro, el tema es que el verdadero talento, que también es interesante definir qué significa talento, uh-huh. a mí hay una palabra que me encanta, es talento y talante, ¿no? Digamos que es un autor español que habla de esto, del IES, y yo creo que tradicionalmente, y fíjate, voy un paso atrás para entender lo que es talento. Hace algunos años, en una empresa, cuando tenían que elegir a los mejores candidatos, decían, ¿quién tiene las mejores notas, las mejores universidades, habla tal idioma o cual idioma? Y con eso ya es la condición básica para ingreso. Uh-huh. Hoy en día, la pregunta es al revés. ¿Tiene todas 10 en la facultad? Y viene esta facultad, es el talento que quiero, nunca se rebeló, nunca le fue mal, nunca falló, nunca cometió errores. ¿Qué capacidad va a tener para responder ante los contextos cambiantes que tenemos? Con lo cual cambió el paradigma, número uno. Número dos, el verdadero talento se medía respecto a todo el pasado, hoy en día se mide respecto al futuro. Y lo que se busca es aquellas personas que tengan la capacidad de agregación de valor constante y permanente de innovación. Uh-huh. Uno de los problemas que tenían las grandes compañías multinacionales es que buscaban talento diverso, pero después lo homogeneizaban rápidamente. Entonces, yendo a tu pregunta concretamente, no es que se pelean por el talento. El talento, el auténtico talento, no tiene ganas de ingresar a una empresa donde el camino a recorrer es muy largo, donde la burocracia es muy alta, donde tenés que hacer lo que te dice un jefe, donde está todo tan estandarizado. El verdadero y auténtico talento lo que busca es esa capacidad de innovar, esa capacidad de hacer cosas distintas, esa capacidad de tener cercanía con quienes conducen la compañía, liderar proyectos, y eso, desde mi punto de vista, las grandes compañías todavía no tienen la capacidad de responder en función de las demandas de los jóvenes talentos. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Esas organizaciones que vos describías existen o son un poco una aspiración, un ideal? No, yo creo, no solo existen, sino que son
la gran fuente de crecimiento que está teniendo todos los países, ¿no? Si uno ve, no sé, proyectos hermosos, y ahora recién ahí viendo en Silicon Valley, veía algunos proyectos y decía, ¿cómo es? Estaba, caso interesantísimo, una médica egresada de una universidad de Argentina, 30 años, trabajando en un startup que está haciendo un acuerdo con la Universidad de Stanford para desarrollar órganos artificiales. Estaba fascinada y apasionada con lo que hacía. El proyecto es de muchos millones de dólares y la oportunidad de cambiar vidas es enorme. La pregunta es, en una compañía multinacional tradicional, ¿cuánto tiempo se demoraría en que esta persona pudiera lograr ese tipo de exposición y experiencia significativa? Para mí, la respuesta a tu pregunta pasa por entender que este tipo de proyectos, de iniciativas, cada vez están dando más vigencia y para mí son el verdadero ancla en el cual los países como el nuestro debe amarrarse para ver cómo va a crecer. Las compañías tradicionales tienen una inercia, pero tienen también una inercia mental y una inercia de modelos mentales que los amarra al pasado y tienen que hacerse las cosas como se hizo siempre. Me parece, y esto lo conversamos nosotros también previamente, me parece que hay una necesidad de cambio de raíz de un montón de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Estas empresas que son más jóvenes, que tienen más energía positiva en esta dirección, tienen la capacidad de hacerlo sin pedir tanto permiso a tanta gente. Y hoy en día, si vos pedís, digamos, invertís demasiado tiempo en la burocracia, en la política y en pedir permisos, hasta que lograste la respuesta, ya se hizo tarde. ¿Y qué pasa en países como los latinoamericanos, como la Argentina en particular, donde el contexto regulatorio, político, económico, de las leyes vigentes, sancionadas 50 años, 70, 100 años atrás, te ponen un corset que es difícil? ¿Esas empresas se salen y tratan de funcionar en una dimensión paralela o fracasan en el intento de cambiar o se adaptan? ¿Cómo es? A ver, yo lo que veo, y en este contexto, y justo tengo frente a mí un letrero que dice italianos y españoles en Argentina, ¿no? Aquí estamos en el Museo de la Inmigración. El Museo de la Inmigración. A ver, este país, como gran parte de Latinoamérica, se hizo gracias a los emprendimientos de gente que vino de Italia, de España, pero también de Rusia, de Polonia, de Portugal, de África, de todo el mundo. Y se hizo en base a pequeños emprendimientos. Mi opinión es que, en general, en el mundo, pero en particular en nuestro país, las leyes van detrás de lo que se llama el uso y costumbre. Yo creo que hay una necesidad, se está trabajando y hay muy buenas intenciones legislativas en este sentido para acelerar y eliminar burocracia innecesaria. Yo creo que el caso de Uber es un caso arquetípico, ¿no? Digamos, Uber, a pesar de las limitaciones, en todo el mundo ingresa y se instala. Nuestro país todavía no es legal, ¿no es cierto? Me parece que hay, y ojo, Uber tiene solamente 2 años, está cumpliendo ahora desde que empezó a venir a la Argentina. Estaba leyendo las cifras de cuánto se demoraron ciertos proyectos globales en alcanzar 50 millones de personas. Cuando uno veía tradicionalmente, podían demorarse 15 años, 20 años. Hoy demoran 1 año, 6 meses, 8 meses. Me parece que lo que necesitamos es una apertura al nuevo mundo que se viene a partir de regulaciones que justamente lo que hagan es impulsar este tipo de iniciativa y no ponerse ese corset que decías vos. Alejandro, quiero que hablemos de marca personal, un tema que has trabajado mucho, pero lo vamos a hacer después de esta pausa. ¿Qué es eso de la marca personal? A ver, cada uno de nosotros tiene una manera mediante la cual el mundo lo conoce.
muchas veces lo que nos sucede es que esta marca está impuesta por los otros y nosotros no hacemos ningún trabajo para desarrollar una forma de posicionarnos ante el mundo. Por otro lado, y yendo al punto que hablamos antes, mucha gente tiene como marca personal la empresa en la cual trabaja. El apellido de Casado. El apellido de Casado. Sí. Ahora, mi hipótesis en este sentido es que cuando tu identidad pasa por la identidad de la organización en la cual trabajas, el día que salís de esa organización, dejas de tener identidad. Uh-huh. Y tarde o temprano, todos vamos a salir de la organización. Es decir, nadie está hasta el último día de su vida trabajando en una empresa. Es más, recuerdo mi primer trabajo, cuando tenía 21 años, yo entré a trabajar en Arthur Andersen, que era la meca de los contadores. Y me dijeron, vos entras acá y vas a trabajar toda tu vida acá. Yo me fui a los 8 años de trabajar ahí y era un hereje porque me iba a los 8 años. Y hoy en día Arthur Andersen no existe más, ¿no es cierto? Es decir, uno trasciende a las empresas en las cuales trabaja. La marca personal, si no la trabajamos, la trabajan otros por nosotros. Y ahí está el riesgo que muchos cometen, no hacer nada y dejarse pasar la vida en piloto automático. Yo creo, y mi opinión personal, es que uno de los temas fundamentales que debemos trabajar es cómo queremos que nos conozcan. Y una prueba ácida es cómo te puedes definir en 3 o 4 palabras. ¿De qué manera el mundo te puede conocer? Vos sos uno más, yo lo hablo mucho con mis chicos, con mis alumnos en la facultad, ¿no? Yo enseño en la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA, y les digo, contadores hay miles y miles. ¿En qué te vas a distinguir? ¿Vas a ser el contador que se ocupe, no sé, de lo que es medio ambiente, de lo que es nuevas economías, de lo que es, economía de robótica, de cualquier tema? En algo tenés que diferenciarte. No hay que ser un profesional commodity. Ahí está. Cuando sos un commodity, el valor lo pone el otro. Cuando vos tenés tu marca personal, vos, al agregar ese valor, vos podés poner el precio por el cual querés que te paguen. Entonces, la marca personal es esa forma que tenemos de hacernos conocidos en el mundo y, para ponerlos en términos muy cotidianos hoy, es ¿cuál es tu titular en LinkedIn? Y ahí le propongo a cada uno de los oyentes, cada uno de los televidentes que en este momento nos está escuchando, que piense ¿cuál es el titular que tiene el LinkedIn? Si el titular es tu puesto en la empresa que estás o de lo que te recibiste alguna vez, no tenés marca personal. ¿Qué significa eso? Que va a venir cualquier otro y va a decir, por tu hora o por tu mes o por tu semana voy a pagar tanta plata. Sin embargo, si vos tenés un sello distintivo, si vos tenés eso que te hace diferencial en el mercado, vos podés poner otro tipo de condiciones. Lo vemos con lo que sucede una marca de jean o una marca no marca de jean. El mismo producto puede valer 10 o puede valer 35. ¿Por qué si es la misma tela, la misma costura? Bueno, este tiene una marca y esa marca le agrega un valor. Mi opinión es que desde el punto de vista personal, sin mercantilizarnos y sin hacernos nosotros una mercancía, sí tenemos que entender que nuestra manera de mostrarnos al mundo, y esto es desde que estamos en la escuela primaria, escuela secundaria, en la universidad, cuando entramos en el mundo laboral, tenemos que tener algo que nos distinga y por eso que somos únicos e irreproducibles, el mercado nos va a llamar, el mercado va a intentar tentarnos para trabajar. Esos talentos que vos decías tienen un sello distintivo que por algo las empresas generan lo que se denomina la guerra del talento. Es decir, todos quieren tener, es el jugador que tiene una característica especial y por eso los grandes clubes, los clubes de Europa, todos pelean por ese talento. Eso es, ¿son distintos? No, lo que tiene es algo que los diferencia de todos los demás y hacen valer ese aspecto por sobre los demás. ¿Qué pasa con esta idea de las generaciones, ¿no? Esta clasificación de las generaciones, más o menos por la edad, por la fecha, el periodo en el que se nació, se habla de generación millennial, de generación Y, de baby boomers y demás. Y esa, primero, la primera parte de la pregunta es, ¿existe esa clasificación? ¿Es real? ¿Uno tiene unas características según la fecha en la que nació o eso es horóscopo? Ver, por otro lado, si es así, ¿cómo conviven esas generaciones en las empresas? A ver, primer punto, sí existe esa diferenciación, pero no tiene que ver con el momento en el cual naciste, sino tiene que ver con qué cuestiones culturales impactaron en vos. Es muy distinto seguramente una persona que nace en Capital,
en provincia, en el interior o en algún país cualquiera que pensemos. Sin embargo, si los aspectos culturales a los cuales estamos expuestos son los mismos, si vos escuchás la misma música, si vos lees más o menos los mismos portales de noticias, si vos más o menos ves los mismos deportes, si más o menos estudiás lo mismo en las escuelas y en las universidades, tenés ciertas características similares. Entonces, primero, sí existen estas diferencias, uh-huh. pero lo que hoy se ve mucho es que hay una diferencia sustancial en función de si sos, y estando en este lugar, creo que más que nunca decirlo, inmigrante digital uh-huh. o si sos nativo digital. Hoy la gran diferenciación es la gente que nació con la tecnología o que adquirió la tecnología. Fundamentalmente los nativos digitales son aquellas personas que aproximadamente nacieron después de la década del 80. Toda esta gente a su vez tiene subdivisiones, porque una cosa es haber nacido con la computadora, claro. otra con el teléfono celular, uh-huh. una es haber nacido con la televisión, otra televisión 24 horas al día, otra haber nacido con Netflix. Uh-huh. Entonces, con todo esto, lo que hoy se está viendo en las empresas es que vos requerís de todas las generaciones para lograr resultados. Entonces, lo que se dice es, mejor que tenga gente de diferentes o personas de diferentes generaciones, pero que sean complementarias entre sí. Ya no importa si sos distinto, sino que seas complementario. Y lo que se está fomentando e impulsando, y bienvenido que venga eso, es que la diversidad es la principal fuente de innovación. Uh-huh. Y lo que buscan las empresas es cómo innovar, cómo hacer las cosas distintas, cómo hacer las cosas mejores, cómo traer nuevas ideas. Entonces, no necesariamente lo nuevo es lo bueno, claro. no necesariamente lo antiguo es lo bueno. Todos en conjunto potenciándose pueden nutrirse y es lo que se llama fertilización cruzada. Uh-huh. En inglés es cross fertilization. Uh-huh. ¿Cómo puedes trabajar en conjunto a partir de aportar lo mejor tuyo para el bien del otro? Y tal vez, un punto no menor, e integrando las distintas preguntas que me hiciste, hasta hace muy poco tiempo la gente trabajaba en las empresas. La tendencia hoy es trabajar para las empresas, con lo cual estamos en lo que se llama la economía de los freelancers o aquel que está uh-huh. teniendo distintos trabajos. Es bueno para la persona, es bueno para las empresas, agiliza todo, impulsa la innovación, impulsa que la gente no se estanque, impulsa la marca personal y fundamentalmente lo que impulsa es que uno pueda estar expuesto a diferentes experiencias significativas que te nutren permanentemente. ¿Y cuál es el principal motivo por el cual trabajamos? Puede sonar un poco naif, pero en las, sobre todo en las generaciones más jóvenes, da la impresión que lo tienen más claro. Y lo que quieren hacer, en todo caso, lo hacen porque quieren ser felices. Sí. O sea, que el trabajo forma parte sí. de eso. No es como por ahí nuestros abuelos. Bueno, había que romperse el lomo, aceptar sí. líderes autoritarios, sí. aceptar jornadas laborales sí. extenuantes, hacer cosas que por ahí no disfrutaban, simplemente sí. porque había que trabajar y finalmente jubilarse. Y cuando llegaba la jubilación, ahí venía, empezaba la verdadera vida. Y hoy cosecharás y después... Exactamente. Y hoy da la impresión de que no, de hecho se ve un poco en la movilidad de sí. los jóvenes en los empleos. Sí. Si en los dos días o los tres días no satisface las expectativas que tienen que ver con el bienestar personal, por ahí se van, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que el tema de la felicidad... Primero, hay un punto, tal vez voy un paso atrás. Estos supuestos son correctos en tanto y en cuanto tus necesidades básicas sean satisfechas. Claro. Y yo creo que ahí hay una distinción no menor y es que mucha gente considera todo el mundo trabaja para ser feliz. Sos feliz en tanto y en cuanto claro. tengas para comer. Uh-huh. Para comer y para todo el resto de las necesidades. Ahora, dicho esto, creo que hay que entender que cada persona tiene otra motivación que lo lleva a trabajar. La pregunta a hacerse ahí es, ¿cuál es la razón por la cual cada domingo a la noche te acostás temprano para levantarte temprano el lunes? ¿O cada día a la mañana cuando suena el despertador decís, me despierto uh-huh. o lo pongo que siga, digamos, si hay un truquito ahí que es el snooze que uh-huh. le compraste 10 minutos, ¿no es cierto? Ahora, en esta dirección hay como lo que llaman las P's por lo cual la gente trabaja. Hay gente que trabaja por plata, uh-huh. mucha, hay gente, o la mayoría, gente que trabaja por poder, hay gente que trabaja por placer, y bienvenido también que eso exista, hay gente que trabaja por prestigio, hay gente que trabaja por aprendizaje. Entonces, son P's más A. Ahora, la razón fundamental por la cual la gente trabaja, desde mi punto de vista, es que el trabajo es una manera de posicionarte socialmente. Uh-huh. Si vos te pones a pensar, y creo que esto es interesante, ¿no?
cuando alguien te encuentra, lo primero que te pregunta es el nombre y después, ¿y de qué trabajas? Uh-huh. ¿No? Y es como que trabajar te da un posicionamiento social. Ah, bueno, trabajas de esto, ah, sos médico, ¿no? O trabajo en tal lugar o tal otro lugar. Volvemos al tema de la marca personal. Yo creo que más de qué trabajas, la pregunta es, ¿a qué dedicas tu tiempo útil? Uh-huh. Y yo creo que hay que entender que las distintas generaciones tuvieron distintas motivaciones para trabajar. Como bien decías, los que vinieron de inmigrantes trabajaban para sobrevivir. Y sobrevivir era sobrevivir a las plagas, sobrevivir a las enfermedades, sobrevivir al hambre, es decir, tener lo mínimo. Con lo cual, trabajá, porque con esto zafás de todos estos males. Más adelante vinieron otras razones por las cuales la gente trabajaba. Para que mis hijos puedan estudiar, para que mis hijos puedan tener una carrera universitaria, etcétera, etcétera. El tema es que las últimas generaciones lo que dijeron es, quiero trabajar para que mis hijos sean felices. Y eso hizo una generación que ser feliz implica un montón de cosas. Uh-huh. Entonces hoy tenemos lo que se llama la generación kiwi, que es esas personas de más o menos entre 22, 26 años, de familias de niveles socioeconómicos medios o medios altos, que lo que hacen es trabajar para juntarse la plata, para ir a juntar kiwis a Nueva Zelanda, para otra vez juntar plata, para ir a pasear por Tailandia, y ahí es un círculo que se genera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que te diría es lo siguiente. Cada uno trabaja por distintas razones. Mi opinión es que trabajar es una manera de devolver a la sociedad lo que vos recibiste, con lo cual mejor que trabajes de algo que te haga feliz, que te haga sentir pleno y que te permita retribuir todo aquello que vos recibís de la sociedad de una manera honorable. Para eso también tiene que haber un reconocimiento honorable de tu trabajo. Y lo que se dice es que cuando vos trabajás de lo que te gusta, que sabés hacer, que el mercado, la sociedad lo necesita y que te lo reconocen apropiadamente, ahí encontraste tu propósito en la vida y ese es el espacio donde todo el mundo quiere estar. Alejandro, muchas gracias. Por favor, un placer. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones con Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting.